Muy buenas noches, ¿cómo están? Una alegría compartir con todos ustedes una nueva edición de 12x2. Bueno, este, hoy con un invitado de lujo, con Nico Torné, que va a estar con nosotros, porque bueno, Nico tiene una vasta experiencia en maratones, un hombre que ha participado hace 30 años, me contaba Nico, que está participando en distintos eventos deportivos. Él nos va a contar una linda historia de vida. Eh, y por otro lado, bueno, hay una historia de un hecho importante, desde un punto de vista muy importante, que es juntar la historia con el deporte, en este caso con la carrera de, de Treorqui, lo cual él nos va a comentar cuál es el origen, cómo nace, porque tiene una parte emotiva para él, tiene una parte histórica para todos nosotros, y por supuesto también la parte deportiva, que hay mucha gente que está participando de la misma. Así que ya lo recibo a Nico Torné. Un hombre muy apreciado aquí en nuestra zona que le damos el, el, bueno, las muy buenas noches. ¿Cómo andas, Nico? Bienvenido. Hola, eh. Muchas gracias por invitarme no, y muy agradecido por tus palabras. Gracias a vos por venir. Eh, bueno. Porque hay que venir un día como hoy, como ha subido bastante. <laughs> bueno. ¿Cómo andas, Nico? Bien. Muy bien, muy contento. Bueno, me contaste recién, que no quiero dejarlo pasar por alto, que corriste el domingo pasado en Mar del Plata. Exacto. ¿Y me, qué número de maratón? De media maratón. De media maratón. El número 118. Ah. Y en agosto corrí el maratón completo de 42 kilómetros eh, junto con mi hijo eh, la número 61 de maratón eh, de maratón en la región tengo ese récord de correr eh, esa cantidad de 42 kilómetros bueno contarle a la gente ah, 42 kilómetros ¿no? 42, 42 kilómetros sí, sí. desde el año 1989 que tuve me crucé con Manquel, <laughs> hacíamos eh, canoas eh, remo en el río Chubut y él corría con Einstein y ah. yo corría con Quiroga y corriendo un, un, un día de 1989 me dice Manquel ¿por qué no corres un maratón? Uh -huh. <laughs> y bueno ahí empecé. Mira vos, bueno estamos con Nico tourné que nos está contando bueno su historia de vida nos va por supuesto este, ahí estábamos eh, con el tema de las eh, bueno mirando algunas imágenes. De Nico, ¿no? este, en este caso son cómo están arrancando también con el tema de, este, de Triorqui. ¿Nos tenés que contar cómo arrancó esto de Triorqui? Porque es fascinante, es un mundo este, que quiero compartir con la gente para que tomemos dimensión realmente de lo que ocurre. ¿eh? Triorqui es un circuito fundacional de nuestra región. Triorqui es desde el Puente Gendre, por Oris de Roa, se dobla por Soberanía Nacional. Antes de llegar al San Cristóbal, se toma la callecita y se llega a la escuela 55. Digo fundacional, ¿por qué? Porque desde la largada, que es el puente Gendre, tenemos el primer puente que se construye sobre el río Chubut, 1888. Mirá vos. En 1886 mm. están haciendo las vías del ferrocarril. No había nadie más que la colonia de galeses y. En la zona de Triorqui se estaban dando clases en casitas de adobe, uh -huh. eh, enseñando a leer y a escribir. Por eso, eh, cuando paso por la, por la chacra 169, donde estuvo ubicada la Escuela 7 Nacional, que es donde estuvieron mis papás, después de que la dejó Seferino Gatica a la dirección, eh, éramos siete hermanos hasta ahí. Eh, en 1955 nací. Entonces, eh, cuando se traslada a la otra chacra, que es donde está actualmente la 55, es cuando la provincia se convierte en provincia, era territorio nacional. Yo nací cuando era territorio nacional. <laughs> ¿Tornet qué ascendencia? Porque es T-H-O-R-N. Es Tornet, conté al final, con pero T bueno, final. cuando entró mi abuelo, ah. Maximiliano Tornet, quedó el acento. Quedó y un acento. El acento. Y, y nace mi papá en Paraná. Él venía de eh, de España. Uh -huh. O sea que era Tornet. Era tor el original es Tornet, conté ah, al final. ¿Y, y quedó... ahora es, es T-H? No, no es T-H. No, es solamente eh, con, eh, sin H. Sin H. Ah, ya. Sí, sí, ese es el apellido. Eh, vasco francés. Mira vos. Sí, sí. Entonces, eh, ellos se trasladan acá en la década del 50, nacemos los últimos tres hermanos de los ocho. Mira vos. Eh, mi hermanita menor nace en la 55 y justo en el año 58 sucede la inundación, fue tremenda la inundación. Me contaba Estela Mangini que ella se tuvieron que subir arriba de, de, la, de las bardas y va a ir ver cómo pasaba el agua. Quedó la escuela totalmente bajo agua, no, no estaba el dique. Bueno, a lo que voy, que hacemos esa carrera un poco para darle un significado y un tributo a esos maestros que enseñaron en esa zona en esos años eh, había un joven galés que viene en el año 1887 y eran casitas de adobe este, por supuesto el río se las llevaba <laughs> cada vez que había inundaciones pasaban esa y yo recorrí con Estela Mangini toda esa zona y ella me decía dónde estaba, en qué chacras, en qué, en qué, cerca de qué capilla. Y muchos niños también habían perdido la vida en esas inundaciones. Sí. Cuando en 1906 se hace esta escuela 7, durante 50 años fueron dando, eh, estuvo funcionando y enseñando a estos maestros a leer y a escribir a todo el valle durante 50 años. Qué entonces yo pedí a la municipalidad y a la Dirección de Cultura que cuando, eh, cuando pasemos por la tranquera de esa chacra, que haya, un <laughs> que haya un banner que diga que aquí funcionó durante mm -hmm. 50 años, o sea, tres generaciones aprendieron a leer y a escribir. Chac... Eh, Nico, eh, contame de tu papá y de tu mamá. Bueno, mi papá y mi mamá vienen de Entre Ríos eh, en la década del 50. Ellos son maestros... Eh, mi mamá en la Escuela Normal Superior de Paraná, que era la mejor escuela que había en ese momento en la República Argentina, hoy es un museo, le hizo Sarmiento. Eh, eran eran docentes los dos y, bueno, se instalaron acá con, los, eh, con mis otros cinco hermanos mayores y dieron clases. Eh, estuvieron por, primero por Yalalaubat, por Languineo, por Triorqui. No había nadie. Este, eran, eran, bueno, cuando yo nací habían 9.000 habitantes. En la década del 50, entre Entonces, imagínate lo que habría. Eligieron venir a la Patagonia. Eligieron venir a la Patagonia, sí, sí. Que había este... que venir en esa época, y y sí. por supuesto, también, ¿no? con, con los hijos. Y sí, porque vinieron muchos maestros puntanos, claro. ellos eran entrerrianos. Y bueno, todo esto se pobló con esta, con esta calidad. Aparte de, de venir de Entre Ríos, allá en la Loubao, por el ahogado, claro, también... por la por. La, lo que era la, la dejar la familia también, claro, en esa época, claro. las comunicaciones. Hoy uno ve dice, che, bueno, estoy en tal lugar que yo, pero en esa época, no tan antes, ¿no? nosotros también vivimos bastante tiempo, no teníamos comunicados, pero estamos viendo la transición del celular. Internet sí, toda esta historia, sí, pero cuánto sí. tiempo estuvimos Nico sin teléfono Exacto. en las casas. Bueno, había un, había un tema comunicacional también. Exacto. Pero ellos, me imagino, se este, el correo, obviamente. Exactamente. Y todas las cosas llegaban por barco mm. o por tren. Claro. Este, yo conocí Playa Unión cuando mi papá me llevó en tren. <risa> claro. <risa> Eran esas aventuras que teníamos acá. Uh -huh. Entonces. Eh, pero contame de tu papá. ¿Por qué era director de la escuela? ¿eh? Él era director de la escuela eh, cuando pasa esta inundación. Eh, bueno, éramos muchos en la familia. Entonces deciden venirse a la ciudad. Y él eh, falleció muy joven, a los 67 años, la edad que yo tengo. Uh -huh. Entonces eh, él toma eh, como auxiliar director en la época de Amílcar Amaya, en la escuela 123. Sí. Y es el que plantó todos esos árboles que hoy tenemos en la escuela 120. La mil Caramallo, claro. Claro, en esa época era. Este, y bueno, en, en, en Triorqui, se, eh, las escuelitas nuevas del, del estilo de la 55 eran las que se hacían a lo largo de todo el territorio argentino en la época de eh, Perón y Evita. Uh -huh. Tenían esas características, todas las escuelas. Eh, cuando dejan esta casa grande, que... Eh, estuvo durante 50 años funcionando como escuela y ya es provincia, ahí va toda la familia Torné a vivir a la escuela 55. Por eso me emociono cuando entro a esa escuela, porque ahí aprendí a caminar. <laughs> Los últimos tres eh, hermanitos nacimos ahí. Y Estela Mangini, que recuerda mucho a mi mamá y a mi papá, este, también fue directora de esa escuela y cuando la voy a visitar, porque esto lo, lo hago recorriendo en la época de pandemia, que nadie podía salir. Yo me subía a la bicicleta y salía al aire libre. Este, inclusive la hicimos en plena, en plena pandemia, en el 2020, nació así esta carrera, porque no me entraba en la cabeza de que un corredor no pudiera, en semejante, en semejante amplitud ambiental, no correr. <laughs> no, 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 no había posibilidad de que el virus COVID estuviera ahí. Jugando con la salud. Entonces, eh, cuando Estela Mangini me, me ve, se emociona también porque me, me reconoce y yo le digo: Estela, yo me acuerdo cuando venía a la casa y a la chacra de tu papá. Tengo en el paladar el sabor de la Yellow Bit de esa famosa, este, de la Yellow Beauty, de la famosa manzana amarilla. Era una exquisitez. Este, bueno, y ella me contaba también todas la, las penurias que pasaron, porque una cosa es hacerlo, hacer revisionismo histórico, y otra cosa es ponerse en el papel de esos pioneros que estuvieron acá, trabajando en la zona de chacras y haciendo lo que hicieron. Claro. ¿Nico y tu mamá? Bueno, y mi mamá pasa a la escuela número cinco cuando viene acá. Eh, ella era compañera de Estela Cominetti. De, bueno, de la mamá de JM, de la señora de Sáenz, eh, del diario Chubut. Sí, sí. De, estaba Progreso López, eh, y bueno, fue maestra después de dejar Triorque, fue maestra en la escuela 5, fue directora en la escuela 19 provincial con internado en Playa Unión, y terminó sus 35... ¿Y ustedes, ¿ustedes iban con ellos? Sí, sí, uno? toda la claro. familia. Ese era un tema también. Claro, trasladar ocho claro. maestros... claro con sueldo de maestros claro. <laughs> y alimentar ocho hijos. Claro. Es, Vivían en las escuelas, obviamente. Exacto, sí, sí. Eran. ¿Qué, qué esto esto de, de vivir en las escuelas siempre es maravilloso. Nos causa todo, sí, no dice che, sí. pero están los hijos, qué sé yo, bueno, vos ibas a la escuela y sí, estaba ahí sí, sí. la casa de, del director sí, en ese momento, sí. bueno, con el traslado que había. Aparte, ni no sé, en el caso de tus papás, pero normalmente están muchos años, en esa época me refiero, sí, ¿no? sí. en el mismo grado y en la misma escuela. Exacto, sí. Fue muy así. emocionante también haber estado en el internado de Playa Unión cuando claro. venían los niños del interior. Eso es ahí, me, me gusta que me cuenten. Y, eso, la, ¿eh? y la, 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 la idiosincrasia del de, de chico que venía del interior y se quedaba ahí, este, compartir con ellos. Era... Hacían parte de la familia, obviamente. Exacto, sí, sí. Y después, bueno, ella termina sus 32 años de docente en la escuela número 21. Uh -huh. Eh, y ya bueno este es muy lindo ser hijo de maestros eso te iba a preguntar <laughs> cómo es la historia es de muy lindo ser, hijo de... ser ah. hijo de maestros de maestro no de profesores del maestro que enseña a leer y a escribir porque vos la ves a tu mamá y, a, y lo ves a tu papá cuando vienen de la escuela y siguen con las tareas este, corrigiendo y somos un montón viste somos mira qué linda foto acá sí tres orki tres es pueblo orki es un santo galés y bueno, eh, esta escuela hoy tiene más de 100 alumnos y son todos de la comunidad boliviana. Uh -huh. eh, al comienzo eh, se, se trasladaron todos a la zona este, urbana, porque todo esto es rural. Estamos a eso voy, claro. a que el maestro rural hay que rescatarle la historia y lo que hicieron no? los pioneros. No? Ahora que dijiste a mí caramaya, yo no recuerdo este, con exactitud, pero quiero que quizás lo sepas. Que había una, habían hecho como una, una historia, bueno, este, unos fascículos, eran los maestros los pioneros. Claro, ¿no? Y Amílcar era uno de los precursores, porque exacto. se juntaban en un centro allí de jubilados, ex maestros. Tuve la oportunidad de tener varias charlas con Amílcar Amaya, que sí, te en el barrio docente, un tripo extraordinario. Sí, sí. Que, este, bueno, que ellos justamente estaban haciendo los fascículos, los fascículos. fascículos. de cada una de las historias sí, y las vidas sí, sí, sí. de los maestros. ¿no? De los ¿Es así? maestros Y la escuela sí. 123 tiene su libro uh -huh. de actas. Claro. Y vos, este, empezás a hojear ahí. Eh, está todo escrito eh, eh, cómo, cómo iban todos los, los días pasando y lo que sucedía. Y bueno, y me emociona cuando mostraban en tal fecha eh, el maestro Atuay. Reinaldo Torné, con los chicos de quinto <laughs> grado, estaban haciendo ya el surco para plantar los árboles claro. y todo eso. Y eso está ahí, está escrito, está guardadito claro. en la escuela 123. Claro. Eh, hay cosas que se las llevó el agua de la escuela de Triorqui, uh -huh. porque las inundaciones eran tremendas. Tremendo. Pero lo que se puede rescatar de esa época lo tiene el Museo de Gaiman. Claro. Inclusive, bueno, Nico, esto no la conjunción entre la gente que vive en la chacra que va a la escuela. Claro. Que, hay muchos que va, iban a caballo, otros que iban en carro, bueno, como sí, podían, sí. carro. Sí, sí. Este, John, sí. el que está frente a la escuela, a la ex escuela 7, sí. me contaba, dice, en ese carro pasaba tu papá, cargaban con mi abuelo a todos los chicos claro, y iban a la escuela. Claro. Hay una foto muy linda que están, hay como 75 niños, en un día del maestro y están, está sacada la foto institucional, de esa escuela 7, uh -huh. que ya no es más escuela 7. Y está una señora, una nena, levantando el cuadro o sosteniendo el cuadro de Sarmiento, porque era el día del maestro. Y yo la conocí. Me fui hasta la chacra y me dice, esa que está con el cuadro soy yo. Sí, <laughs> la ñata Ayer, uh -huh. tiene casi 100 años, pero me emocionan esas cosas. Este, entonces, dijimos con mi hijo de hacer una carrera que... Resalte esa cosa cultural, esa cosa histórica y fundacional que tiene nuestra ciudad. Uh -huh. Yo nací acá, este, mis hijos nacieron acá y mis nietos nacieron acá. Claro, y, Entonces, y la, la característica técnica de la carrera pasa a ser un detalle también, pero para realizarla, para claro, que la gente pueda. Es lindo salir, es lindo correr o la, o la largada sí, que sea arriba de un puente. Siempre claro, me acuerdo del puente de sí, Nueva York, cuando fuimos sí. a Nueva York, que largamos 35 36.000 en los tres pisos claro. del, del puente de Verazano Noro, en, en, en la isla de los Estados, y me emocionó eso. ¿Cómo? Bueno, la del aire puro se salía del puente de Rawson, claro. y eso también desapareció, esa claro. prueba desapareció. Yo creo que esta se va a quedar entre Leo. Esta prueba se va, a se va a quedar a través del tiempo, primero, porque la queremos hacer siempre en octubre, que es el aniversario de la ciudad. El aniversario de la escuela es en septiembre y tiene, la, eh, tiene el detalle de que todo lo que se recauda hay un porcentaje que se deja a la cooperadora. Esa escuela sufrió dos o tres robos importantes. Importantes, le llevaron un montón de... Sí sí sí, 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 sí. Entonces cada vez que se hace la, la carrera de triorqui, eh, lo que se recauda Llega se bien. deja en la, en la cooperadora. Bueno, me tenés que contar sobre las tres ciudades también. Me tenés que contar en estas maratones donde son bueno uno no se imagina saliendo que son 35 personas después bueno en, en Argentina todas las que han corrido triatlones también como Exacto, no sí, sí. Vos te has transformado en una en un este, sí estuve cinco años persona, con, el, claro. con, el, con evento sport haciendo evento triatlón sport. Este, y bueno eh, llevamos el triatlón hasta el lago Nahuel Huapi lo hicimos en la en la preciosa eh, en las grutas, que es un agua este, tibia casi. Lo llevamos al río, lo llevamos al lago y lo llevamos al mar. Eh, fue muy linda toda esa época del triatlón. Y después el maratón. Este, lo que más me, me, me apasiona es el maratón. Bueno. Fuimos los primeros en correr. New York City Marathon. Mira, te, eh, te propongo lo siguiente: hacemos una pausa porque no? pasaron 28 minutos ya de las 9 de la noche. ¿Cómo no? Hacemos una pausa, vamos a, a, este, a los auspiciantes, lo cual agradecemos y mucho, y volvemos eh, con Nico Torné en estas historias de familiares, emotivas, que emocionan obviamente, este, y las deportivas también, porque están uniendo la historia, lo que decía, la parte personal de Nico con toda su mamá, con su papá, con sus hermanos allí en Orki más toda la parte histórica. Así que bueno, tenemos la propuesta esta noche para pasarla muy bien, como siempre, hoy con la presencia de Nico Antorné, hablando de historia, hablando nada más y nada menos que de las maratones del mundo, también porque han participado junto a mucha gente de nuestra ciudad, esto hay que decirlo también, y Nico seguramente va a ir con algunos detalles y algunos nombres, que hacen por allí este, el esfuerzo y, y durante mucho tiempo físico y económico como para poder participar. En, de, en eventos mundiales, esto es así, han, este, muchachos de Treleu lo siguen haciendo, así que van representando, como no, también deportivamente a, a, no, a nuestra zona, a nuestra región, al, al país también. Así que bueno, es una linda noche para charlar hoy de deporte, historia y estas este, cuestiones familiares que emocionan, así que hoy estamos con Nico Torné, ya volvemos. Bueno, ahí estábamos mirando algunas fotos ¿no? con Nico justamente, ¿no? Qué interesante, sí, familiares, sí. del deporte. Acá está la familia. Aquí está mi hija mayor, Lizzie, mi hijo Robinson y Celeste, mi última hija. Uh -huh. este, Robinson es el varón que todos quieren tener. <laughs> un compañero de aventuras, porque eh, cuando cumplió 21 años eh, le dije si quería correr un maratón y nos fuimos a París uh -huh. junto con un montón de amigos. Y corrió, corrió su primer maratón a los 21 años. Uh -huh. Después él es más triatleta y bueno, corrió el Ironman en Mar del Plata con una temperatura y, y, un, y una situación climática bastante adversa. Pero bueno, en agosto del mes pasado corrimos juntos este, un maratón, otra vez en ¿Vos Buenos Aires. a qué edad empezaste con, con los maratones? Con el Yo siempre hice el, básquetbol. El, el básquet, por eso. En el colegio, cuando terminé el primario, en el colegio salesiano... <laughs> Eh, nos fuimos todos al Colegio Nacional, con Dicky Clark y toda la banda de chicos. Y bueno, y, y de ahí me formé en el Club Huracán, en la época de Silveira. El en negro Silveira. De, sí, es, fue nuestro papá, este, en la época de Grillo López, de los Quijanos. Y después eh, me caso, tengo los hijos y ya me dedico al canotaje. Cuando descubro el río Chubut y el canotaje me encantó. Lo descubrí junto con Arnaldo Quiroga, que uh -huh. era el cardiólogo recién arribado a la zona. Claro. Y empezamos a correr y a ganar algunas competencias. De canotaje. De canotaje. Uh -huh. Y de ahí viene la relación con Raimundo Manquel. Con Manquel, claro. exacto, que me dice: córrete un maratón. Y bueno, claro. y de ahí pasamos al triatlón. Eran, eran todas familias que teníamos nuestros hijos, también en, en adolescentes, eh, que querían hacer eh, triatletas, y bueno, eh, tomamos la aposta con Raúl Marín, con Salaberri, con Ulic, con Rentería Beltrán, con mucha gente, y empezamos a, hacer, este, a organizar Estaba los eventos. Y Quique Pérez luz claro, sí, sí, tal cual, Quique, Bataglini. Eh, toda la familia González Bonet, claro. Susana Bonet, que fue nuestra planillera y nuestra cronometrista espectacular. ¿Y ahí nace Evento Sport? Poco no, ya, eh, ya, ¿Ya estaba, estaba Evento Sport ah. con dos años o tres años y uh -huh. bueno, y, hicimos toda la etapa de Evento Sport de triatlón y ya en el 89 este, me, me enamoro del maratón. Uh -huh. Tal es así que en el 94 le digo a un par de amigos de irnos a Nueva York. Para encontrarnos con mi amigo de Noruega, en Noruega, que era Dicky Clark. Con Dicky Clark. Y que él se va con una delegación de Noruegos a Nueva York y nos encontramos ahí con Juan Carlos Weigel, Marín, este, éramos de acá, éramos eh, el doctor Belcito, eh, Acuña. Claro. Eh, muchos fallecieron. Uh -huh. eh, y bueno, eh, en el 94 hicimos esa experiencia. Y cuando veníamos de vuelta, eh, les digo, ¿por qué no hacemos, si, si pueden parar la metrópolis fi financiera del mundo durante un día para que corran un maratón 36.000 atletas, ¿por qué no hacemos un maratón allá en el, en la, en la, en el desierto patagónico? Y, y se me ocurrió unir las tres ciudades, que fueron los tres primeros asentamientos poblacionales permanentes que tuvo la Patagonia, la colonia galesa se instala acá y las otras, los otros asentamientos no duraban por, por, por situaciones sí, sí. que pasaron, no duraron, fueron, fueron las únicas. Y, y eso también tiene que ver con lo fundacional. Siempre me gusta buscar la, la referencia histórica para hacer un evento deportivo, mm. para que se sienta, eh, o sea, unir Gaiman, Trelew y Rawson, es un esfuerzo importante, pero también y es. Y en un... el marco de los 42 kilómetros. Exacto. Y la gente Dice se emocionaba así. mucho, claro. este, porque era unir tres ciudades. Cuando uh -huh. pasabas por Trelew era maravilloso. Y yo les contaba la historia de cómo se formó esto. Esos estoicos colonos galeses, cómo se quedaron acá. Uh -huh. eh, a pesar de que vino la inundación de 1899, que no quedó nada. Rawson se vino a Trelew. Sí, sí. El Banco Nación, que estaba allá, la gobernación, vino acá. Claro. Porque quedó todo bajo agua. Eh, sin embargo, se quedaron. Contra también, bueno, después contra las vicisitudes, ¿no? De, de no tener la producción, antes, como habían arrancado. Exacto. Gente que quería volverse, de hecho, bueno, hay mucha gente que se fue. Exacto. Y otros que se quedaron. ¿no? Bueno, por eso es que se Esperando quedaron y hoy estamos acá. Claro. Se hizo el maratón Tres Ciudades Patagónicas. Es claro. un tributo a esos, a esos colonos. Bueno, ¿actualmente se está haciendo eh, las tres ciudades? o sea, se Nosotros está... estuvimos ah. trabajando uh -huh. lo, Estuvimos los primeros 15, 16 ediciones, ya claro. tiene más de 20, pero es muy costoso uh -huh. y no se puede cobrar una, una inscripción claro. onerosa para algo, popular. para algo popular. Esto tiene que tener un, un sponsor importante donde pueda ganar su dinero y cobrar este lo mínimo a un corredor. A una organización, claro. claro. Hoy se está cobrando a nivel mundial un, un, un Ironman de... Este, eh, siete mil dólares claro es muy muy o sea no tenemos peso nos uh -huh. quedamos sin peso uh -huh. se devaluó todo uh -huh. entonces nadie puede salir afuera a competir uh -huh. Uh -huh. entonces si se hace el maratón es muy costoso y hay que ver qué, qué volumen de participación bueno tiene. hablando de participación cómo estuvo la participación en el maratón de Tórquem no maratón perdón eh, el, la el, carrera el, la, el cross, ¿El ¿Se cross? Llama así? claro es cross porque se atraviesa las calles claro. de Chakra. Cross Triorki. claro Estuvo muy lindo porque hubo un viento impresionante, un día ráfagas día, de sí, 60. Sí, 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 Mirá, creo que nace con la pandemia, se subieron todos al puente y se largó. El año pasado fue un éxito porque tuvo un lindo clima. Este año vino el viento <laughs> y todos felices estuvimos ahí arriba del puente, y largamos y llegamos. Y lo que más me impacta es la cantidad de mujeres, valientes mujeres, uh -huh. que la corren. Este, y con, un, con una pelea de los primeros puestos que estuvo muy linda porque se, se, se jugó un triatleta, que es Sebastián Arrative, quíntuple campeón de acá, de triatlón, con atletas de verdad. Entonces ahí fue una combinación de muy, li muy linda para el que la experimenté en la punta. Uh -huh. Y después todo el grueso de la gente atrás, este, hacerla es. es es patagónico. <laughs> Nos hace así. Hoy tenemos dos olímpicos que entrenan en Esquel. Y Esquel tiene su nieve, Joaquín su Largue. temperatura bajo cero. Uh -huh. Y son y históricamente claro, claro. los mejores de la historia del maratón de la República Argentina. Porque bajaron la marca, pudieron competir en un mundial y llegar, como lo hizo Coco Muñoz, uh -huh. y bajar la marca de. Dos horas diez para abajo, sí. que hacía 30 años que no se bajaba. Claro. Bueno, esos dos patagónicos, con el clima nuestro, uh -huh. lo lograron. Claro, y contra, también contra la falta de infraestructura. Contra todo. Contra todo, porque tenían contra que dejar todo. de, de correr y al rato tienen que. Uno bueno, trabajaba al bañil, el otro llevar, Y esa, con Coco también. Esa ¿no? base piramidal, sí, 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 sí. para que, esa base piramidal, somos todos nosotros. Claro. Los 80 que corrimos en Triorqui. O los. 300 que corrimos en tres ciudades, uh -huh. esa base piramidal donde ves gente común, profesionales, operarios. Eh. Siempre que hablé con vos, Nico, te emocionás cuando hablas de Mankel. Y él es la antorcha olímpica de todos nosotros. Este, Raimundo Mankel, en la época que estaba eh, corriendo, fue el único que ganó eh, la de Buenos Aires. Eh, y en las condiciones que se entrenaba hace 40 años, nada que ver con lo de ahora. Y Raimundo, aparte, es mi amigo y lo llevo en mi corazón, porque además de haberme inspirado a que yo corriera, hoy sabe que corrí más de 60 maratones. <laughs> eh, Raimundo es un personaje que, cuando se elige al mejor deportista del siglo, estaba eh, Manquel en atletismo estaba el de fútbol eh, que, que estuvo jugando con Maradona eh, cómo es que se llama Calderón Calderón uh -huh. y en boxeo claro. Mingo Malvares eh, ganó Calderón pero el que más aplausos se llevó en el Teatro Verdi ese día era la figura Raymundo esta es la figura eh. esta la figura Raimundo. Raimundo <laughs> o Raymundo Raimundo, me fui al registro civil y él es hijo de Mary Hughes y Lorenzo Manquel. Claro. Y ahí dice Efraín Raimundo Manquel. Porque estaba esa, ¿viste? Siempre <laughs> esa, esa. Bueno, pero esta, esta foto también demuestra el, el esfuerzo, ¿no? Tal cual. El y... nieto de Babasor Hughes ah. tiene una sangre galesa este, que lo impregna. Uh -huh. Y siempre me acuerdo cuando él gana eh, Buenos Aires. Estaba con Arnaldo Quiroga, que lo acompañaba y era el deportólogo en ese momento. Él pega un salto de la cama, lo mira a Arnaldo y le dice: Los voy a hacer mierda. Ah, sí. <laughs> con esa actitud salió. Y bueno, y, y, y José María Muñoz, claro. el niño rubio, el niño, el niño rubio, no creo que aguante este ritmo, claro. no creo que aguante este ritmo. De punta a punta se sí, ganó sí, sí, el sí, maratón. Sí. Tiene esas, esas, eso. Esos gestos épicos, esa, esa, esa garra que nace de, las, de los deportistas, eh, me emociona. Claro, ¿cómo se vive en, en, en digamos, sintonía deportiva? Porque es un hombre que estás entrenando permanentemente. Bueno, de hecho, estuviste participando el domingo pasado, me decías, en, en, Mar, de en Plata. Mar de Plata. Ahora sí, sí. tenés la próxima, no sé cuándo, ahora estos próximos eh, días. El cuartier, la que organiza Gerardo. Arlo. Claro, o sea que vas tomando allí un tiempo, pero bueno, estás permanentemente, estás entrenado, sí, corriendo, sí. no digo, no sé <laughs> si 42 o bueno, por lo menos... No quería ser más 42, 21. pero... Bueno, eh, en, lo que pasa es que en la media distancia, en la media, en la media maratón nadie muere. <laughs> en el maratón ah. morimos todos. Ah. Pero en la media maratón es una distancia extraordinaria. Uh -huh. este, vas regulando, vas acomodando y el cuerpo se acomoda, se acomoda y llegas sin darte uh -huh. cuenta. ¿Cómo el es el trance? este este, de, este, ¿no? de, de acomodar, <laughs> Esto de acomodar el cuerpo. Yo le pregunto, lo he inclu claro. inclusive claro. le he preguntado, eh, tuve la suerte alguna vez de hacer algunas notas a Manquel justamente. Claro. Digo, ¿cómo se hace? Porque hay que estar corriendo, ¿cuánto tiempo en una maratón, digamos, fuera de los récords? no? Claro, una, son tres, horas. tres el, horas. El promedio son tres horas y no te das cuenta. Ah, no te das cuenta. No te das cuenta. Ah. Lo que sí, en el maratón, hay una agonística. Sí o sí la pasás. Por hay eso un digo, momento. Sí, hay un crack. O dejás o seguís. Exacto. Ah. Y ahí es donde sale lo que tenés. Y que está más o menos, es, de, es del libro en los kilómetros y que. Está son, pasando más o menos. el kilómetro 30. Ah. ah, kilómetro 30. En el 30. Hay una, hay una situación que el cuerpo, fisiológicamente, eh, pide. Uh -huh. <laughs> pide que Algo lo. Algo pasa. Claro, pide que lo. Que lo, que lo calmen un poco y vos tenés que seguir y seguir. Son segundos, ¿eh? Ah. Y tac, y seguís. Y el que corre por primera vez eh, no, no tiene. O sea, se emociona que la, los lagrimales. <laughs> no hay forma de no emocionarse y llorar cuando llegas la primera vez. Claro. Porque es una, es una superación a sí mismo. Esto es es lo una. que egoística. te iba a preguntar, claro. No hay, otro, no hay otra actividad en la vida común. De pasar ese bueno, nivel agonístico. Escúchame, ¿cómo arrancas? ¿Qué es decir, sí. ¿qué estoy haciendo acá? O ¿Me voy? O claro. No, no puedes. Estás, estás, estás y querés Nico, llegar. ¿Y cómo empezás a, a correr? Porque bueno pues con un kilómetro, dos kilómetros, cinco, ¿cómo es el. Sí, es, es de acuerdo a la. Eh, a la progresivo? ¿Es progresivo? Es todo progresivo. Ah. Y no podés correr un maratón sin haber entrenado 100 días. Ah. Si no entrenaste 100 días como mínimo. Para el maratón. Para el maratón. De las otras distancias, no, es otra es otra, es otra, otra cosa. Y, de, y depende o sea, de la velocidad tres meses, que Son Tres meses de preparación. Sí. El cuerpo ya se acomoda. Sí. y eso, eso requiere alimentación, obviamente. Descanso, alimentación Descanso. Sí. y entrenamiento. Claro. Son la, las tres patas que ah. hacen al atleta. Y no te haces una. Atleta. O sea, el atleta no se hace en un. Esto es lo que te iba a preguntar. En, un año. en una carrera. En una, no, un atleta ah, se forma. Bueno. Es como un árbol. Se forma en cuatro años y una vez que entraste en ese en ese estado de fisiológico donde vos sentís que viene la energía y la podés claro, manejar manejando no te bajas regulando más. no te bajas más ah. todos los que empiezan a correr siguen corriendo y siguen, ah, y siguen. por eso se sigue claro, <laughs> claro. claro. ahora en Mar del Plata éramos como de mi de mi categoría que uh -huh. es la categoría de 66 en adelante éramos este, 70 Nico, y escúchame, el tema psicológico, porque uno escucha, te hablo burdamente, por ahí sí. me, me estoy equivocado, bueno, pero es, uno escucha que ahora que hay un momento también, obviamente para sostener sí. en los 42 kilómetros tenés que tener una fortaleza mental. Mental. Sí. Sí. antes porque de la, si la carrera ya la hiciste dueles, mentalmente, claro, por ya la hiciste. Le hiciste. Algo, claro, Antes de largar ah. a las 7 de la mañana, ya mentalmente hiciste el maratón. Lo tenés en, la, en el maratón. Hay un, hay un diagrama, digamos, de la carrera. Sí, sí, ya, ya se te acomoda y no dormís. Esa noche no ah. dormís. Te levantás, te acomodás, vas al baño varias veces. Uh -huh. este, y cuando pasás el kilómetro 36, 37, hay un momento en que la, la conciencia se expande. No, no recordás ese ¿Cómo momento llegaste? como cómo pasaste. Ah. Porque está todo eh, sincronizado. El hecho de que corramos 30.000, como me tocó en Londres, 44.000 éramos en, en el maratón de Londres, genera en el ambiente... Eh, energía. Sí. Ahora, en agosto que se corrieron los 21 en Buenos Aires, todos decíamos los que nos encontramos en Mar del Plata que había magia, había magia. Los 22.000 que corrimos 21 kilómetros ese día en Buenos Aires, estábamos en un estado de felicidad, que no te lo olvidás. Primero porque pasó lo de la pandemia que no se claro, podía correr. Claro. Era como una explosión que salió de, 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 volver, de energía, volver. De, sí. Y, y coincidíamos todos, que era fue mágico ese, ese, ese mes de, uh -huh. de, de agosto con los 21 y bueno, y septiembre con los 42 también. Claro. Impresionante. Claro, pero me detengo un segundo en esfuerzo físico. Sí. El triatleta. Sí. Estamos hablando de una cosa muy importante sí. de horas y horas y horas y horas sí. de, de competencia. Sí, sí. El triatleta, el Ironman, por ejemplo, sí, bueno, es... ¿cuántos kilómetros son de...? Una te, digamos, una competencia que hacen ustedes, ¿cuántos kilómetros son de, de bicicleta, de nado y, y, de, y el, el, correr? Este... La preparación del sí. Ironman es maravillosa. Ah. Es maravillosa. Tenés que nadar 6.000 metros, rodar... 160 kilómetros, o sea, de aquí hasta pirámide, y bajar y correr un maratón. Cuando lo preparás, 6 claro. kilómetros nadar, perdón, a sí. mar abierto normalmente. Sí, o lago. O lago. 160 kilómetros de acá a Garayalde en bici. <laughs> sí. Te puede tocar el viento en contra, a favor, sí, sí, como sí. venga. Sí, sí. Y 42 kilómetros después te bajas de la bici. Sí. Y todos dicen que el Iron Man comienza mm. cuando te bajas a correr. Ahora, el cuerpo va flotando y se va tonificando en el agua. Se sube y se sienta en la bici y ahí agarra todo el, el poder que tiene, el volumen muscular que tiene, para bajarse después a correr, ya erecto el cuerpo. Y claro, o sea que vas y corre de nadar. El... Sí, sí, sí. Es maravilloso. Y eso lo hicieron tres marines, mm. tres marines en, en Hawái. Estaban tomando cerveza y le dijeron: A ver, ¿cuánto nadas. Y seguían tomando cerveza. A ver cuánto, cuánto rodás. Así nació. Hace 40 años. Claro. Y bueno, y cuando el deporte del hombre mostraba a la primera mujer que llegó en un Ironman, fue increíble. Llegó gateando. Mm. Y se hizo encima. ¿Cuántos años? Eh, ¿Cuántas horas de. ¿Cuántas horas son normalmente, digamos? Entre 8, 9 y 10. Claro. Hoy muchos van. Este, eh, se prepararon eh, durante un tiempo importante que son también cuatro meses y bueno tenemos la suerte de que bueno en Argentina sí son Mar del Plata y en el Delta también están haciendo la distancia eh, de medio Ironman así que hay posibilidades económicas para hacerlo acá claro pero Qué bárbaro. Bueno, Nico, te propongo la última pausa comercial porque nos podemos ¿Cómo? hablar con Nico. La verdad, es que yo estoy muy entusiasmado. Espero que la gente también. Querés ponerte las zapatillas? Sí, cuando uno se entusiasma sí, es que quiere decir que la gente la está pasando lindo sí. también. Porque se pasa el programa volando, en este caso corriendo. Exacto. Pero bueno, lo cierto es que este, la estamos pasando muy bien con Nico, que nos está dando una lección didácticamente perfecta. Hijos de maestros, se nota indudablemente esto sí. también. Esta, sí, la dicción, sí. se nota. Bueno. Las ganas por allí de la pedagogía y nos está contando algunos detalles de lo que es una carrera. Cuando uno ve una carrera de Iron Man, correr nada más y nada menos que 42 kilómetros, después 6 kilómetros de nado y los 160 kilómetros de bicicleta, y son el hombre de acero, indudablemente, porque <laughs> para llegar ahí tiene que ser un sí, hombre de acero. Sí. Bueno, pequeña pausa, gracias a Dandy también que nos viste, un abrazo grande Roberto y por supuesto a ustedes también este que está mirando el programa y ya volvemos, ¿eh? la última parte con Nico Torné, hoy la estamos pasando muy bien y realmente nos invita a hacer actividad física este programa, ¿eh? Este y esta me parece a mí que es uno de los objetivos que estamos dando en el marco de lo que es el país, esto, esto, tratar de... Este, pasarla bien con el deporte también que es fundamental para una sociedad mejor. Ya volvemos. Bueno, muchas gracias, muy amables. ¿eh? Este, estamos aquí con Nico Torné eh, mirando algunas imágenes justamente del triatlón de Pucón, este, que allí bueno, han participado muchísimas veces este, atletas de nuestra zona, es una referencia también, pero lo cierto es que es maravilloso el triatlón. Escúchame Nico, ¿cómo sigue ahora la... La historia tuya, digamos, deportiva. Venís ahora con algunos algunas maratones o no, medias maratones, ¿no me decías? Con más medias maratones ah, que con maratón, ah. porque corrimos en Buenos Aires este año y era ya la 61. Uh -huh, uh -huh. <laughs> pero pero este aquí que París abre un cupo para que vos gratuitamente te inscribas y entonces París hace los Juegos Olímpicos y es la primera vez Ah. que hace abierta al público el maratón. Ajá. O sea que si tenés la suerte, cuando llenás ese, ese, ese cupo uh -huh. de salir sorteado. Dentro del sorteo, claro. Listo. Te uh -huh. vas a París en el 2024, uh -huh. que es donde va a ir un a correr objetivo, Joaquín Arbe. Un objetivo, claro. Me encantaría, porque sería claro. la, la medalla olímpica de verdad. Uh -huh. Es la primera vez en toda la historia de los Juegos Olímpicos que no corren solamente los atletas clasificados para los Juegos Olímpicos, sino público en general. Claro. Y hay 20.000 posibilidades. Claro. Y de treló hay un grupo siempre de gente que participa también, no digo de estas maratones tan importantes, digamos, desde el punto de vista del viaje, bueno, porque es así, una cuestión económica, bueno. Pero, por ejemplo, ahora en Buenos Aires estuvo... Este, y lo digo públicamente porque es, es un amigo, Rubén Rentería Rentran, sí, que dentro de su categoría sí. también llegó y anduvo muy bien. Le mandamos, él mira este programa, así sí. que vamos a mandar un saludo grande. Me a Rubén, sorprendí eh. cuando lo vi ahí sí. retirando el kit, me claro. quedé helado cuando lo vi, claro. porque dijo, no, cumplo 70 años, claro. y quiero tener la maratón de mira, los 70 años. Mira vos. <laughs> Entonces, eh, yo voy rumbo a los 70 años también, así que uh -huh. me encantaría hacer París. En, el, en los Juegos Olímpicos. Uh -huh. Y si tenemos la suerte de salir sorteado, vamos a hacer un montón de acá. Claro, de la zona, ¿no? Sí, sí, porque siempre es un grupo que no ha dejado de, de entrenar. Somos los que organizamos los triatrones, hoy están corriendo. Los que organizamos el maratón, hoy están Estoy corriendo. corriendo claro. Y ahora estamos con Triorqui, claro. y también con la pequeña distancia de 10 kilómetros del Club Huracán. Ah, contame eso. El Club Huracán es donde quise darle algo. De todo lo que me dio en mi adolescencia. Uh -huh. Entonces se me ocurrió hacer los 10 kilómetros y que sea desde dentro de la cancha, la salida y la vuelta por un circuito también. de este, la chacra. Bien con identificación trelewense, que uh -huh. sería toda la vuelta por los dos puentes. Claro, por los dos puentes. Entrando de nuevo a la cancha, que fue la primera de césped, que la hizo el papá de Tomás cuando uh -huh. era presidente. En la década del 70. Y ahí completaría los 10 kilómetros. Y ahí completamos los 10 kilómetros. Claro. Eh, esas son las dos eh, carreras. Un circuito bastante, por lo menos la parte de afuera, es bastante... Hermosísimo. Y bastante, lo usa sí, bastante sí, sí, la sí, gente sí, para sí, caminar. Sí. Estamos hablando de la Escuela Nueva, por ahí. Eh, exacto. Claro. Entonces, esa Ruta 7, claro, que, que siempre digo que por ahí pasó el presidente Julio Argentino Roca cuando nos visitó. Mirá, Nico, ¿esto que es? Bueno, era hacer una foto. Esto es París. París, ahí corrí con mi hijo sí. y con un montón de amigos de acá de Trelew, en el año 2000. Eh, París tiene esa cosa de. Esa que es lo jean Exacto, de Jean élysées los campos sí, de Eliseo. Si sí. se sale este, desde el Arco de sí, Triunfo. Claro. Es maravilloso París. Este, tiene un feo clima, pero es tan linda la ciudad <laughs> que no te das cuenta del clima que tiene. Mm. Bueno, ahí fuimos un montón. Bueno, de tantas maratones, ¿cuántas entonces para pasar en limpio? Maratones. Maratones? 61. 61. ¿Y medias maratones? 118. Bueno, decime ahora, <laughs> aunque te ponga, digamos, ¿cuál, cuál de todas te acordás más con, con, con un detenimiento por algún detalle, o puede ser París, o lo que fuere. La más o... linda, sí. la que me dejó impregnado de, 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 del circuito y la, la que siempre digo, es Londres. Cuando Toribio Gutiérrez gana las tres carreras, las tres claro. primeras, me dijo, Nico, ¿querés correr un maratón? Hermoso, bonito, lindo. <laughs> sí, le digo, anda a Londres. Uh -huh. Y realmente, es un circuito maravilloso. Este, se sale de, de, desde arriba del meridiano de Greenwich, y son tres calles, porque no entran todos claro. los 44.000 claro. en uno. Y, y la, la ciudad entera te habilita todos los subtes vos tenés que ir con el bolsito amarillo o del color que sea y se abre solo mm. para todos los corredores, ah. y te vas gratis hasta la llegar al lugar. Que era lo que le quería decir a la reta cuando éramos 22.000 el otro día, que me hace una nota TN. Yo le quería decir a la reta, ¿por qué no ponen una línea de, de colectivo o de subte para que todos claro. vayamos? de vuelta al, al hotel o a donde estemos, porque éramos 22.000. Mm. Es un pueblo. Claro. Bueno, Londres lo hace así, este, mm. todo ordenadito, y vos llegás y dejás la bolsita y el número. Y corres, y cuando llegás Está estás la bolsita. Contén... <laughs> El orden Está el orden, la bolsita claro, de número. El orden inglés. Bueno, Nico, y, esa fue la más linda. y acá, y acá en la zona, ¿en qué lugar te gusta habitualmente correr o te gusta? ir a entrenar, porque me contás que vas tres veces por semana a correr, a entrenarte, bueno. Y todo este circuito de, de Droba Gavet y Bringwin uh -huh. y Droba Dilo, toda esa zona... Este, es tu elegida, digamos. Sí, sí. Es el, yo siempre digo que es el patio de mi casa, porque miro uh -huh. desde el departamento, <laughs> bajo y me voy. Todo lo que es Hendry, todo lo que es Stephen James, toda esa zona este, es preciosa. Bueno, ahora... Acá Maratón de Londres tenés ahora, mirá. Sí, ese eh, es el. Me tenés que contar Tower ahora Bridge. para ir. Bueno, en el Tower sí. Bridge está el Támesis uh -huh. y vos vas corriendo así y, de, y, y ves un tremendo, un tremendo, <laughs> un tremendo muñeco que te hace así. Claro. ¡Go! ¡Go! Flotando <laughs> en el río, sí. Mirá. Sí, es maravilloso. Me acuerdo que en el 97 con Néstor Paz, bueno, falleció, con Castelli, con Alfredito Gómez y con Raúl Marín. Uh -huh. Nos fuimos ahí este, y experimentamos la, la maratón de Londres, maravillosa. Bueno, querido Nico, la verdad que se nos fue el programa corriendo, no. volando, <laughs> pero lo cierto es que tenemos que agradecerle al director, a Sergio bueno. Velázquez, querido amigo, al Chaca también, a la gente del canal que siempre nos atienden de primera, como verás. Este, estamos solos. Esto sí. quedó de la pandemia también, mirá, claro. hablando de la pandemia. Fíjate acá, claro. acá entramos, y esto hay que decirlo también, son, es todo control <laughs> remoto. ¿De no, no, no. dónde estamos saliendo? Bueno, ni nos dimos cuenta. Pero contale a la gente y contanos eh, cómo es la situación para salir cuando estás corriendo, eh, si vas acompañado, si vas conversando con alguien, cómo es el momento de la simbiosis que puedes llegar a tener o no. Hay gente que le gusta salir solo, a otros con grupos, qué sé yo. En el caso tuyo, ¿cómo lo haces? Sí, yo. Eh, o sea, ahora prefiero la soledad. Ah. Estar con el, con, en contacto silencioso con sí. todo lo que me rodea. Y no sentirme solo. Pero uh -huh. en ese contacto disfruto mucho ahora, uh -huh. a esta edad. Pero era, era muy divertido cuando nos juntábamos todos debajo de un árbol, ahí frente a mi casa, y salíamos 15, 20 a entrenar y cada uno tenía su tema, su conversación y la, y la relación de amistad que nace de, del entrenar juntos y las conversaciones, uh -huh. muy graciosas pero también muy profundas. Claro. ¿Por qué? Porque siempre digo, cuando vos corres durante más de una hora, 15, 18, 20 kilómetros, ya este, la actividad mental empieza Eso te iba a, a disminuir claro. ¿Y? y aparecen pensamientos ah. útiles. Ah, Aparecen pensamientos. Aparecen pensamientos que son este, los, que, los que valorás. No, no es tanto todo lo que es superficial, sino que estás en un contacto con la naturaleza, con el esfuerzo físico y, has, y hace que tu mente, que es la que produce pensamientos, te lleve a pensamientos, digamos, elevados, uh -huh. no el pensamientos burdos. Por eso cuando uno vuelve, se ducha, está en un estado de felicidad uh -huh. <laughs> no solamente porque es química y sí, es endorfinas sí, 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 las sí, que produce el cuerpo sí. sino porque eh, la actividad física nos va yo a hacer pensé bien. que era un momento la verdad un momento como dice el tango no naranjo en flor y andar así sin pensamiento digo por allí Pensaba eso. Lo, lo, eso. Claro. Cuando, cuando lograbas estos niveles de, claro, de entrenamiento, es como que no tenés pensamientos por allí. Hay momentos sí. que. Exactamente, ah. muy bien. Sí, sí, eso es lo que sucede. Ah. Y eso es lo lindo de experimentar. Eh, no contarlo ni interpretarlo intelectualmente, sino de tener sí, sí, esa sí, sí. experiencia. Claro. Que es tuya. ¿Y la meditación qué tiene que ver con cuando uno puedes llegar hasta este tipo de actividades Nico. a veces digo que correr es meditación en movimiento ahí está porque sucede eso la reducción de la actividad mental y la actividad física en aumento hace que aparezcan los niveles más profundos uh -huh. del proceso del pensar uh -huh. del proceso del pensar uh -huh. Nico querido gracias gracias a vos ¿eh? un placer realmente Igualmente. te agradezco de todo corazón bueno y va a quedar, pero todavía hay mucha tela para cortar, como se dice habitualmente, porque tenés un, un montón de temas para conversar con la gente y está bueno. Bueno, gracias por gracias. venir, ¿eh? Nico. Bueno, extraordinaria la noche que pasamos aquí con Nico Torné, espero que lo hayan disfrutado como nosotros, los esperamos, si Dios quiere, el próximo jueves a las 9 de la noche. Y este programa se repite mañana viernes a las 4 de la tarde y el sábado también a las 7 de la tarde. Así que bueno. Realmente espero que lo hayan disfrutado, este, que tengan un lindo fin de semana, gracias a los compañeros y hasta cualquier momento de los auspiciantes también, muchas gracias. Eh. Chao, hasta siempre. Chao, chao.